Combarbalá es reconocida por la artesanía en piedra con barbalita. Sin embargo, también han sobrevivido otras técnicas artesanales que eran utilizadas desde tiempos indígenas, como la cestería, el telar, la cerámica, el tallado en madera y la construcción de instrumentos musicales. Los artesanos entrevistados en este documental utilizan materiales naturales, la habilidad de sus manos y el conocimiento heredado de generación en generación, empleando técnicas ancestrales que todavía perduran y que son importantes para el desarrollo social y cultural de sus localidades. Esta se llama la Rampla de Manquehua, o lo siempre se llamó la Rampla. Siempre me he dedicado a la parte artesanal. Estuve en el norte, en Calama, y me gusta mucho aprender cosas y enseñarlas. Ya pasarlo, que no quede en uno lo que uno aprende. Mi padre era carpintero, era un poquito mecánico también. Mi hermana mayor también era tejendera. La abuelita, mamá de mi papá, también ella. Ella quedó cieguita a los 40 años. Es que antes la gente aquí tejía. Todo, la gente buscaba el último pelo de lana de oveja. Y todo lo hilaban y lo tejían, cosa que ahora se bota. Aquí nadie lo aprovecha. ¿Y por qué? Porque aquí hay muchas ovejas. Habían más de 500 ovejas aquí en los alrededores. 500 ovejas que dan lana. ¿Quién aprovecha la lana? Nadie. Yo he ido, por ejemplo, por ahí por Quilitapia, uno pasa por al lado de un corral, un montón de lana y botas. Yo les enseñé a hilar allá, y que me trajeran los hilados para acá, y aquí yo buscaba mercado para eso. Pero no han llegado nunca con nada aquí. Entonces, las viejitas sabían teñir eso. Hay que hacerlo hervir hasta que quede blandito, se cueza el monte. Que cocido se deshace el monte igual que fuera verdura que tiene en la olla. Entonces ahí se saca lo más duro y se echa la lanita mojada ahí. Y ahí se deja todos los días. Por ejemplo, este monte que está aquí afuera, el romero, se junta con moyaca. Romero con moyaca da un color. Moyaca sola, otro color. Romero solo, otro color. Y así, hierbas chicas de la primavera, que uno las puede juntar así, también las servir, otro color. Y uno ahí va buscando los colores. Es natural, no tiene nada, ninguna tintura. La oveja es de ese color y uno combina con un poquito blanco y el color oscuro de la oveja. Hay que combinar la lana nomás, pero no tiene nada, es natural. Yeah. Esto es romero, solito. Si mientras más maduro está el romero, también es más oscurito, ¿no? Pero esto es romero. Una cosa más, hervido nomás, bien hervido el romero, se echa la que hierva un poquitito nomás la lana, porque si hierve se pone dura. De los bisabuelos, pero eran poquitos, qué sé yo, la que sabía tejérsela era una profesional, una persona distinguida. Pero viene de muy atrás esto. Yo ofrezco que aprendan a trabajar y que busquen, pero no sé por qué no les gusta. Yo hice un censo artesanal y mandé a España un proyecto, el proyecto ese. Tanta gente, quiero hacer esto. Y allá en España había dos asistentes sociales que me conocieron en Calama a mí, mucho. Yo les expliqué de aquí y ellos me mandaron plata. Con esa plata se compraron estos telares. Sí, pues yo lo único que podría decir de que esto vale la pena trabajar, pero hay que dedicar tiempo a trabajar, porque materia prima está agotada. Es cosa de ir y buscar la materia prima, ir donde alguien que tenga ganado de oveja, mire, cuando esquile las ovejas, véndame la lana. Porque la gente que recoge lo que hay en la tierra, lo que la tierra produce y lo va a usar, no. Eso es para la gente quizás pobre. No sé de qué manera se llama la gente pobre. Porque yo soy pobre, pero me gusta. No gano harta plata, yo nunca he ganado harta plata. Pero mi satisfacción es aprender
y repartir. Que otros lo hagan. Yo desde chica me gustaba enseñar. Harta gente le he enseñado. De aquí, allá en el norte, que estuve harto tiempo, allá me recorrí toda la segunda región por la cordillera. Entonces, a toda esa gente yo les enseñé, pero no tan de raíz, sino a mejorar sus cosas.